This is Cheryl the handyman. Go la lombriz en el. ¡Ay, juela, se fue! Big Daddy! In there, Danny. This is Cheryl the handyman. All right, Harold, ahead, dime. Continuamos en el proyecto aquí en El Salvador, en Turín, Huachapán. Seguimos trabajando. Como ven, ya se ve la fundición, ya se hicieron los hoyos en las cunetas. As you guys can see, we're moving. We've worked really hard here in this project, season 2, episode 5. We began to dug the trenches complete. Now we're putting the foundation. Estamos haciendo función, los cimientos de la casa, que son muy importantes para seguir adelante. Ahí va Jonathan, ahí está Manuelito. Seguimos caminando aquí en esta construcción. Manuel está trabajando arduamente. Ha estado trabajando arduamente ya semanas. Muy buen trabajo. Sinceramente es un buen contratista aquí en Turín. Seguimos adelante, como ven en el video. Ya se van a comenzar a hacer las próximas paredes y se va a estar trabajando aquí en este video. En este video vamos a ver aquí donde se estuvo haciendo en la temporada 1. Ahí está Mr. George, está trabajando. Está haciendo los rellenos de la solera, porque yo creo que esta es la primera solera que se hizo. Ok, aquí regresamos ya. Aquí ya se comienzan a ver los cimientos de la área del porch, del área de descanso, el área, aquí los gringos nosotros le llamamos porch, área corredor, en español sería. Ahí como ven, está Mr. George, Manuelito, trabajando, echando los primeros bloques en el cimiento. Ahí estaba el Brian. Llenando las cubetas para rellenar bastante la primera solera. Esta es la Chía, siempre de supervisora, que todo esté saliendo bien. ¡Uy, Chía! ¿Cómo está? Ahí está
Jonathan. Bueno, seguimos adelante en el proyecto. Espero que estén disfrutando, sigan siguiéndonos, suscribiéndose y compartiendo los videos aquí de este proyecto. The handyman, here we are. As you guys can see, now we're putting the wall. We have put the first 1, 2, 3, 4 blocks above the ground level. Ya hemos puesto los primeros blocks del nivel de tierra, los primeros 1, 2, 3, 4, los primeros 4. Espero que estén disfrutando los videos. Aquí seguimos en el proyecto en Turín, Huachapán. Están los muchachos trabajando, está Brian, están trabajando arduamente. Espero que estén disfrutando.
Alright, Harold the Handyman, regresamos aquí. Como ven, ya prácticamente vamos a hacer los llenos. Se estuvo trabajando estos 3 días prácticamente en terminar este lleno para que estén los arcos en las ventanas. As you guys can see, we're finally pouring the concrete on this area that the guys worked about 3 days to complete in order to have the arches on the windows. This is the first area of pouring. You see Jonathan and Brian working here as a team. You guys see the concrete is being poured. You see the steel reinforcement, and also you see the blue ducting dusters for the pretty much for the electrical for all the electrical in the house. We have to leave that already built in the wall to make sure that we have the area for the electrical. Como ven, ya se está dejando todo el hierro. Se está haciendo el lleno. Se han dejado los conductos de electricidad, los azules que se ven allá, por donde está Brian. Y ahora se está rellenando. Espero que estén disfrutando el video. Harold the Handyman, aquí, suscríbanse. Gusten los videos, compártanlos por favor. Here's Harold the Handyman directamente desde Turín, Aguachapán, recomendándoles que sigan mi canal, suscríbanse y compartan estos videos. Harold the Handyman, si yo puedo, ustedes pueden también. Harold the Handyman. Go la lombriz. Ay, juela, se fue. Big Daddy. In there, Danny. This is Harold the Handyman. I can do it, you can.